Buenas tardes. Venimos a anunciar el incremento de los haberes, de los haberes jubilatorios para el mes de junio. Eh, el incremento va a ser uniforme para todos los haberes del 6,12%. Lo que estamos haciendo es lo mismo que propusimos al Congreso y que fue aprobado por el Congreso de la Nación en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Esto es, estamos. Generando incrementos que permitan fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional, atendiendo a aquellos saberes más bajos. Este incremento, acumulado con el incremento de marzo, permite que las jubilaciones mínimas crezcan un 19,9%. Si tenemos en cuenta que estamos proyectando para junio una inflación del semestre del 14,4%, el incremento de las jubilaciones mínimas es, en términos reales, del 5,1%. Si tomamos qué población, qué cantidad de beneficios se incrementan por sobre la inflación, estamos en más del 80% de los beneficios, van a, van a crecer por sobre la inflación acumulada del semestre. Creemos que esta es la línea que tenemos que seguir para tener una recuperación real de los haberes jubilatorios en línea con lo que planteamos, insisto, en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. La dejo a Fernanda para que termine de explicar cómo funciona este incremento. Gracias. Gracias, ministro. Bueno, agregar a las palabras del ministro que este incremento en el haber... Eh, se condice con una política de protección y de cuidado por parte del Gobierno Nacional, el presidente de la Nación cuando asumió, eh, se comprometió con los jubilados y jubiladas a tener una política protectora. Bueno, hoy, además de los incrementos que se han venido dando oportunamente, podemos dar cuenta de, un, de unas bonificaciones que han recibido los jubilados en dos oportunidades de 5.000 pesos, también la bonificación de 3.000 del mes de abril y, por supuesto, una política de ahorro para los jubilados y jubiladas que tiene que ver con la posibilidad de que los 5 millones de afiliados al pami no tengan que gastar su, su haber en los medicamentos que, eh, que el estado garantiza eh, también contarles que dentro de esta política de cuidado de, protec de protección se encuentra eh, la política de congelamiento de las tarifas porque ustedes saben cómo golpeaba a los jubilados y las jubiladas argentinas el aumento sistemático e irracional de las tarifas así que decimos que este aumento más el sistema de bonos, más las políticas de cuidado y protección con medicamentos y tarifas, por supuesto, con, lo, con, el, con recordarles simplemente que también va a estar en este mismo mes de junio eh, al pago la mitad del aguinaldo. Creemos que es una política de cuidado a la que vamos a seguir eh, poniendo mucho esfuerzo, una política de protección que, que nos va a ir sistemáticamente haciendo mejorar el nivel de ingreso de los jubilados, pero que en principio podemos decir que más del 80% de los jubilados y jubiladas argentinas le van a ganar a la inflación con su haber en este mes. Gracias. Bueno, creo que quedó todo claro. Eh, lo único que quiero agregar es que, por supuesto, los, los números que, pase, que anuncié yo no incorporan los bonos. Los bonos que, a los que se refirió Fernanda no están incorporados, sino que es simplemente los aumentos de los saberes. Si tomáramos los bonos, el incremento de los saberes mínimos sería muy superior al que estamos anunciando. Así que, bueno, muchas gracias y buenas tardes.